¿Cómo murió el hijo de la actriz Elizabeth Dupeyron? El drama que resurgió en el nuevo escándalo de Samuel García. La actriz responsabilizó directamente a la hermana de Luis Donaldo Colosio de la muerte de Ramsés Alí Márquez Dupeyron. Ramsés Alí Márquez Dupeyron falleció en el año del 2015 en un retiro espiritual celebrado en la casa en Tepoztlán, Morelos, propiedad de Mariana Colosio, hija del excandidato a la presidencia de México, Donaldo Colosio, y hermana del político del mismo nombre, quien fue señalado como el responsable de cubrir este crimen en un mensaje presuntamente falso de Samuel García. El día 13 de febrero de hace 7 años, el hijo de la actriz Elizabeth Dupeyron asistió a una ceremonia espiritual en el domicilio de la hija de Donaldo Colosio, donde murió 2 días después tras consumir una bebida que le provocó daños adversos en su salud al ser diabético. El caso no ha sido resuelto desde que ocurrió en el 2015. Sin embargo, la intérprete mexicana de 69 años y protagonista de varias películas nacionales constantemente pide justicia para la memoria de su hijo. Hace unos meses, reveló que su salud ha resultado mermada en el trágico evento en el que Ramsés Alí Márquez Dupeyron murió hace 5 años. Es una especie de Parkinson que empezó con temblores, pero me dieron a fuerzas medicina neurológica y desde mi apreciación insistieron tanto en dármelas que abrieron barreras en el cerebro, porque yo no tenía Parkinson y tengo un estimulador cerebral. Estoy como un robot porque tengo un aparato dentro del cerebro y que hace señales eléctricas, mencionó en una entrevista en el programa de espectáculos Ventaneando. Elizabeth Dupeyron responsabilizó a la hermana de Luis Donaldo Colosio de la muerte de su hijo. Tuvo esta señora, Mariana Colosio, en su casa a mi hijo, agonizando 3 días. Lo dejó morir. Lo vio morir día con día. Mientras ellos seguían con sus ceremonias espirituales, mi hijo moría deshidratado. Con una enfermera, con que lo hubieran sacado a la calle, mi hijo estaría vivo. Esta acusación la ha repetido por varios años y en el 2019 reprochó a las autoridades de Morelos su falta de compromiso para investigar de manera pertinente lo ocurrido durante el retiro espiritual en el año del 2015. Ha sido para mí muy doloroso, injusto y cruel, pero las autoridades han ignorado la verdad. Hay mucho dolor en México por esta falta de justicia. Hacen lo que quieren y se burlan de las víctimas. La actriz, recordada por sus participaciones en las telenovelas María Isabel, Mundo de Juguete o La que no podía amar, aseguró que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por homicidio en contra de las propietarias de la casa en Tepoztlán y los organizadores del retiro espiritual. La muerte de Ramsés Alí Márquez Dupeyron fue recordada durante la madrugada de este martes, cuando desde la cuenta del senador Samuel García se publicó un mensaje que hacía referencia a este suceso, aunque finalmente se aclaró que el comunicado fue manipulado por una persona ajena al equipo del político. El militante regio supuestamente anunció en sus redes sociales que renunciaba a Movimiento Ciudadano y a sus apariciones políticas. Además, denunció por corrupción y malas prácticas a su compañero de bancada, Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo, abusando de su nombre y de su poder, logró que el homicidio del hijo de la señora Dupeyron quedara en total impunidad. Dentro de mí, sé que en el fondo de este suceso va a perseguir la carrera política. Se leyó así en el texto que después fue desacreditado. De acuerdo con el equipo de Samuel García, su red fue intervenida y la información publicada es falsa. Esta cuenta fue hackeada. Lo publicado entre medianoche y 5 a.m. no es autoría de Samuel García. En el equipo del senador, seguimos trabajando por recuperar la cuenta, escribieron a través de Facebook. Añadieron que el mismo senador aclararía en un video lo sucedido y así ocurrió. Muy buenos días, hoy martes 25 de agosto, me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con muchas sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado, señores, en la madrugada, diciendo que renunciaba y me peleaba con mi muy buen amigo Luis Donaldo Colosio. Todo esto es falso, indicó el político. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión.
esperando haya sido completamente de tu agrado. Además, quiero hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.